sabemos de cada cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? La botella. La botella. ¿Qué sabemos de la botella? Que tiene agua y bebé. ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene agua? ¿Que tenía agua? ¿Que tenía agua? ¿Algo más? ¿Rafa? Que ya se lo han bebido, que es una botella como esta, llena o vacía. 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 Muy bien. ¿Qué nombre es la que me hace yo? ¿Qué es? Es mía porque tiene mi nombre. ¿Qué es eso? Globo. Levantamos la mano. ¿Qué sabemos de los globos? Que se pueden hinchar. Que se pueden hinchar. ¿Algo más? ¿Rafa? Que se pueden explotar. Que se pueden explotar. ¿Eduardo? Que se puede meter agua. Que se le puede meter agua. ¿Algo más? Que se me puede meter aire. Que se le puede meter aire. Muy bien. ¿Con qué le metemos aire? ¿Con qué metemos aire? ¿Y vamos? Soplando. Soplando. Vale, no es aceite, tiene el mismo color y es, ¿alguien lo ha leído ya? ¿O quiere alguien? Es vinagre. El vinagre está hecho con... Mira aquí la foto. Con uva. ¿Qué sabemos del vinagre? Está hecho con uva. ¿Qué está hecho con uva? Alonso. ¿Qué viene de las uvas? Que viene de la uva, ya lo ha dicho Paula. Muy bien. ¿Algo más sabemos del vinagre? No. ¿Lo hemos visto alguna vez? No. Está muy fuerte. Sí. Que está muy fuerte. Está muy agrio, ¿verdad? ¿Y para qué se utiliza el vinagre? Para ponerlo en la ensalada. Para ponerlo en la ensalada, por ejemplo, Ángela. O en la lenteja. O en la lenteja. Muy bien. ¿Sirve para cocinar? No. Aunque también tiene otro uso, siempre lo utilizamos para cocinar. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Un bote. Un bote. Sal. Un bote. ¿Qué parece que es sal? ¿No es? No. No lo sé, no lo sé. A ver. Bicarbonato. Muy bien, Paula. ¿La has leído? ¿Para qué lo uso? ¿Para qué lo uso, mamá? Pues digo mi hermana que lo uso para hacer un volcán. Con el volcán que tenemos. ¿Dónde tenemos el volcán? Allí. ¿Y aquello qué es? El rincón del experimento. Entonces, yo estoy dando una pista. Este bote, ¿qué tienen en su interior? Sal. Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Bicarbonato es igual, es lo mismo que la sal? No. No, vale. ¿Cómo es el bicarbonato? ¿Qué color tiene? ¿Lo sabemos? Blanco. ¿Es blanco? ¿Y eso polvo? Se puede abrir. ¿Es polvo? ¿Es líquido? ¿Polvo? Es polvo. Yo no. Vamos a verlo. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobar a ver si es verdad polvo, es líquido o qué. No lo sabemos, ¿vale? Lo voy a echar en mi mano. ¿Qué es? ¡Polvo! Es polvo de color blanco. Blanco. ¿Un desatascador? ¿Un desatascador? No, chicos, no. Chicas, esto es un embudo. ¿Embudo? ¿Para qué sirve el embudo? Para echar agua. Muy bien, para echar líquido. Para echar líquido en la botella. Muy bien, Iván. Y que no se salga cuando tenemos, ¿veis? Un agujerito muy pequeño, ¿vale? ¿Qué creéis? Ya sabemos muchas cosas de cada material. ¿Qué creéis que vamos a hacer con esto? Un experimento. ¿Sí? ¿Qué experimento? ¿Con globo? Con globo. Y os digo que vamos a inflar un globo. ¿Con bicarbonato? Con una botella. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso cómo puede ser? ¿Eso puede ser? Silvia. Silvia. Y Silvia va a echar vinagre, ponte de lado que lo puedan ver todo. Va a echar vinagre dentro de la botella de agua, yo te ayudo, ¿vale? Para que no se salga. Vamos a abrirlo. Ahora tú te vas a beber aceite y luego vinagre. No, no lo vamos a beber. Echa sin miedo, vamos a comprobar que cae. ¿Está cayendo a la botella, sí, chicos? Sí. Parece agua. Parece agua, ¿verdad? Pero aprieta fuerte. Aprieta la botella, muy bien. Mira,
Muy bien, más fuerte. ¿Estás cansado? Cuando te canses viene otro niño o otra niña, ¿vale? Venga, venga. Muy bien. Venga, venga. Que no te llenas. Venga, Silvia. Vamos, Silvia. Tú puedes. Muy bien, ya. Vale, ya. Muchas gracias, Silvia. Ahora tenemos que mezclar. Pero no lo vamos a mezclar ya. Ahora vamos a intentar llenar con bicarbonato el globo. ¿Vale? Con el, este embudo que ha hecho la seño. Y me va a ayudar a llenarlo, por ejemplo, Davinia. Venga, que está muy bien sentadita. Tú echas bicarbonato. A ver. Echa. ¿Ah? Tú puedes. Ya. Ya. Gracias. Vale. Ahora, ¿cómo lo vamos a mezclar? Mirad. Vamos a poner. A ver si es verdad lo que dice la señora que podemos inflar el globo con la botella. Así. Vamos a poner. Ponemos boca abajo y sale. Exacto. Vamos a poner. En la boca del globo, en la boca de la botella. Y ahora. ¿Y ahora qué tenemos que hacer para que se mezcle? Poner el globo. Ponerlo para arriba para que caiga todo. ¿Creéis que se inflará? Sí. Sí. ¿Por qué creéis que se inflará? Porque está mezclado. Porque está mezclado. ¿Y por qué se mezclen las cosas? Porque se mezclan los globos. Sí, porque son muchas cosas. O sea que si yo mezclo aquí, por ejemplo, un refresco con azúcar, también se infla el globo. ¿Sí o no? Sí. Vamos a comprobar a ver si es verdad. A ver si es verdad que se infla el globo. ¿Preparada? ¡Listo! ¡Ya! ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¿Visto? Solito. ¿Cómo ha sido? Un experimento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Habéis visto qué es lo que ha pasado? Ha hecho que se ha pechado. ¿Cómo un volcán? ¿Alguien ha observado qué es lo que ha pasado, Iván? Que se ha llenado para arriba mucho y ha inflado el globo. A donde hay muchos botes, que hay gafas, por si te saltan gotas de que hay algunas que son venenosas, de gotas, de veneno, de que hagan las botas que tienes número. Pues, con el experimento me gusta mucho y acabamos de hacer que un globo se infle solo. Pues, hemos cogido un bote, una botella, un carbonato, un vinagre, un budo. ¿Qué estás comprobando, Pablo? Y globo. Pues con bicarbonato y vinagre. ¿Qué? Ha salido polvo y se ha inflado el globo. Pues hemos visto una hormiga, una araña. Todavía no, pero la vamos a ver. Que hemos salido al patio con el bote y hemos cogido una hormiga. Pues con un botecito que tenía una lupa. La hemos visto. ¿Ves la cuántas patas tenía? Si tenía antena y si era redonda. Pues que tenía seis patas, que tenía antena, que su cuerpo era circular y que era muy rápida. Que sabe mucho de experimento. Para divertirse jugaba. Para divertirse.
Fantástico, me parece fantástico, me parece que es un recurso fantástico y muy motivador para los pequeños desde en edades tan tempranas, y que la motivación en estas edades, niños, tanto desde pequeñitos hasta más mayores, es primordial, y si lo tenemos en la escuela y ellos vienen contentos a la escuela, pues más creo que no se puede pedir.